31, cierra 31, central, cierra 31. 26, 26, central. 4, cierra 31, están reportando 10-6-2 por el kilómetro 71 de la 89. Por el kilómetro 71 de la 89, ¿es 10 que procedas a verificarlo? Mi nombre es Víctor Manuel Benítez Vara, soy combatiente forestal de la Comisión Nacional. Y bueno, dentro de las actividades que yo realizo dentro de mi trabajo es el ataque de incendios forestales, así como la difusión de la NOM 015 e incluso el concientizar a cierto sector de la población para tratar de, pues no eliminarlos, pero al menos sí disminuirlos un poco más, un proyecto que es a largo plazo, pero que tengo fe de que va a suceder en algún momento. Mira, tuve la fortuna de haber sido y seguir estando formado por mi papá. Mi papá trabajó aquí muchos años, precisamente aquí en CONAFOR. Entonces todo lo que él sabe hacer, lo que él aprendió, me lo ha transmitido. Cuando era muy pequeño, tuve la suerte de ir con él a diferentes parajes, bosques, lugares. Él me estaba mostrando su mundo. Conforme fui creciendo, adolescente, esos lugares a los que íbamos se iban reduciendo. Si había 100 árboles, ya quedaban 50, ¿no? Ahora que soy adulto, regreso a esos lugares y lamentablemente ya queda cero. Entonces, esa fue la principal lección que él me dejó, el cuidarlos. Mi lineamiento siempre fue ese. Yo, ¿sabes qué, papá? Yo quiero trabajar aquí contigo. Y él me decía, ¿sabes qué? No, yo quiero que tú estudies. Digo, pero es que yo quiero ser lo que tú haces, me gusta mucho. Y él me decía, sí, pero es que es muy peligroso, mejor estudia. Ok, bueno, terminé la licenciatura, me formé como profesor. Pero las condiciones cambian, ¿no? Todo, no siempre es igual, las condiciones fueron cambiando. Cuando él cumplió 38 años de servicio, me dijo, bueno, sigues como profesor intentando, lidiando con tus monstruos peludos llamados adolescentes, o te vienes para acá. Le digo, papá, pues, me voy a donde estás tú. Y de repente sí extraño un tanto ese lado, pero lo cubro con la oportunidad que tengo aquí de poder al menos difundir o capacitar lo que me han encomendado hasta ahora. Es el salir es conocer gente, es ir para mí ir a las comunidades, es dar tus conocimientos cuando vamos a capacitar. Para mí eso es lo máximo. Y lo principal, saber que estamos haciendo un trabajo que le sirve a todos, que le sirve a toda la sociedad. Emocionalmente siempre es un impacto grande. Siempre te comento, siempre ver que un recurso natural de ese tipo se acaba en cuestión de segundos es muy impactante por la cantidad de agua que cada vez es menor, ¿no? La calidad de aire de igual forma. En ese aspecto a mí sí me impacta. Y únicamente hay que voltear a los cerros y ya se ven los huecos, ¿no? De donde había antes árboles. Realmente los incendios forestales, si los analizamos desde el punto de vista que pueden ser benéficos, te diría que de alguna forma hay ocasiones que son necesarios y no pasaría nada. Se quema, limpia el combustible que hay, salen nuevos árboles, le da oportunidad de eliminar todo ese combustible para que las semillas puedan germinar y puedan producir nuevos árboles, ¿no? El problema es que es año con año. Es el problema que año con año con año con año se queman hasta lograr que ese suelo sea infértil. Que ocasiona erosión en la tierra. Y entonces, pues, donde había bosque, pues ya no lo va a haber, porque ya no va a haber la capacidad de una regeneración natural. Tendría que ser artificial. Lejos de qué es lo que tendrían que hacer o tendríamos que hacer,
sería más bien el pensar qué tipo de mundo es el que yo quiero dejarle a mis hijos, a mis nietos. Si nos ponemos a pensar esa parte, considero que de alguna manera, si yo tenía ganas de tirar una botella, la voy a evitar. Si yo quería arrojar una colilla, no lo voy a hacer. Yo más bien diría que sería pensar qué tipo de planeta, qué calidad de vida es la que le voy a dejar a mis hijos. Comisión Nacional Forestal. Gobierno de México.